El primitivismo es un movimiento artístico surgido en Rusia. La imaginería popular, los íconos, las enseñas de los comerciantes, los platos pintados, los objetos y los colores de la cultura campesina. Es también en parte una reacción contra la influencia a nivel nacional de la pintura francesa, considerada entonces preponderante. La denominación naïf, del francés naïf, que quiere decir ingenuo, se aplica a la corriente artística caracterizada por la ingenuidad y espontaneidad, el autodidactismo de los artistas, los colores brillantes y contrastados y la perspectiva acientífica captada por intuición. Se califica indistintamente como primitivo tanto el arte preclásico o prelógico, es decir, el producido por los pueblos prehistóricos y comunidades aborígenes, como el arte popular y también la pintura y escultura realizadas por artistas que no han recibido entrenamiento en estas materias. El primitivismo se compone de pinturas sencillas, anecdóticas, carentes de detalles individuales, pero que dan una gran visión de conjunto, generalmente costumbrista. Han logrado un lugar. El artista que le dio el más grande impulso en Colombia fue el maestro Luis Roncancio, nacido en Onzaga, Santander, en 1949. Cada uno de los cuadros de Luis Roncancio es pues un acto de devoción perfeccionista y de amor. Varios han sido los discípulos que han continuado con su hermosa expresión artística. Luis José Tangua Ramírez nace en San Gil, departamento de Santander, Colombia, el 19 de marzo de 1964. Bachiller del Colegio Nacional San José de Guanentá, inicia su carrera artística en el año 1986 bajo la instrucción del maestro Luis Roncancio, pintor autodidacta. Creo que mis inicios en la pintura datan del año 73, cuando cursaba tercero primaria. Me acuerdo de una profesora, Marta se llamaba, o se llama, porque no creo que se llame Marta todavía. Ella nos llevaba unos afiches para que nosotros los redujéramos en una hoja de cuaderno, en cuadrícula. Y de ahí teníamos que colorearlo pues al gusto de uno, ¿no? Pues, mirando el folleto que ella nos llevaba y todo, pero al gusto de uno. Entonces de ahí comenzó como a nacerme el gustico por la pintura y seguí en ese proceso hasta cuando conocí al maestro Carlos Hugo Alba, con el cual tomé un curso de óleo. Hizo algunos pinitos con paisaje natural. Leía y miraba a artistas de otras tendencias y técnicas, pero ninguna llenaba sus expectativas. Todo cambió cuando, por medio de su hermano Roque Julio, hacia los años 80, conocieron al maestro Luis Roncancio, pintor primitivista ingenuo. Y ya en el año 84 conocimos al maestro Luis Roncancio junto con mis otros dos hermanos. Y nació una amistad muy bonita con él y todo, y de ahí yo creo que fueron los inicios de la parte profesional mía, de la parte artística. En el año 85, cuando me gradué, tuve la oportunidad de pasar a conformar el grupo del taller que tenía el maestro Luis Roncancio. Y a partir de ese año, pues, comenzó ya mi vida profesional en las exposiciones, en todos los lugares donde el maestro nos ayudaba, porque él era prácticamente el mesías de nosotros, ¿no? el que nos colaboró en buscar el apoyo de las galerías en ese momento. El primitivismo nace con Rousseau, es un francés. Él prácticamente es el padre del primitivismo. Aquí en Colombia fue Noé León, y en la última 40 años fue prácticamente el maestro Luis Roncancio. Fueron los,
los creadores del primitivismo aquí en Colombia. Se me escapa pues ahorita otros artistas de estas tendencias, de más o menos de esa época, pero ellos son los, prácticamente los padres del primitivismo aquí en Colombia. Ya uno llevaba más o menos sus... O sea, por ejemplo, yo tenía ya mi tendencia al primitivismo, ¿no? Porque me gustaba el primitivismo y todo. Y cuando entré al taller, pues uno llevaba ya sus inicios y todo. Y yo busqué mi identidad, que es el puntillismo. Y con el pasar de los días y de los meses y de los años, fui perfeccionando el puntillismo, porque el puntillismo que yo hacía al principio era plano. Entonces ya hubo un proceso donde comencé a trabajar el óleo con un poquito más de consistencia y de ahí comenzó a tomar forma el puntillismo ya como en alto relieve, y eso es lo que me caracteriza a mí ahorita en la obra. Y también lo otro es que comienza uno a pulirse en el colorido, ya el colorido de uno comienza a ser ya prácticamente como una identidad también de la obra. Comenzó a llenar sus expectativas a esa tendencia artística, ya que con sus escenas campesinas, flores y naturaleza en general, le hicieron recordar aquellos inicios del año 73 en la Escuela Kennedy, hoy Luis Camacho. Para hacer una obra mía, yo primero hago un bosquejo, en una hojita aparte y todo. Ya cuando uno tiene ya listo el bosquejito, pues trata como de pasarlo al lienzo, y en el lienzo trata, o sea, si quiere uno hacerle reformas, él puede hacer uno reformas, quitar o poner una cosita que a uno le guste y hacer el trazo ya en el lienzo. Ya cuando uno tiene su trazo hecho, entonces ya comienza el proceso de hacer lo que es la mancha, y hace uno la mancha. En mi caso me toca dejar secar para después hacer los detalles de color y ya por último hacer lo que es el puntillismo. Fue así como comenzó con unas gotitas de pintura que quedaban planas por la forma de trabajar el óleo. Una obra de este tamaño que tengo ahorita, más o menos 20 días, un mes, ya que el proceso pues es muy lento, ¿no? De hacer lo que le dije, ¿no? La mancha y comenzar a detallar y después sí comenzar a hacer puntico por puntico. Técnica que día tras día fue perfeccionando hasta llegar a lo que hoy en día, después de 28 años de estar difundiendo la cultura de nuestros pueblos, sus creencias, sus actividades diarias, nuestra naturaleza, sus colores y formas, plasma en lienzos y da a conocer a todas las personas que creen en su trabajo. Por ejemplo, hay mucha gente que le dice a uno, yo quiero un cuadro de cierta parte de San Gil. Entonces uno trata de plasmar en su estilo esa partecita que el cliente quiere. También esto de Barichara, he tomado partes ahí de la iglesia y esto y de Mogotes, de ciertos pueblitos de aquí que no han perdido su identidad como pueblito, ¿no? Bueno, pues las aspiraciones de uno es de pronto tener el apoyo para poder llevar la obra más al exterior, de pronto a Europa, más seguido a Estados Unidos. Desafortunadamente uno no cuenta con ese apoyo económico para llevar la obra, ¿no? Eso es lo que uno anhela, ¿no? Tratar de que la obra sea más llevada al exterior, ya que pues, aquí en Colombia pues ya lo conocen aún y todo, ¿no? La constancia y la disciplina, eso va en todas las actividades que uno haga.
Si usted es un músico, usted tiene que tener constancia y disciplina. Si es un médico, tiene que tener constancia y disciplina. Y entonces los artistas también tenemos que tener constancia y disciplina. Si usted no le dedica de tiempo a su trabajo, nunca va a lograr lo que usted quiere. De lograr las metas que usted se ha trazado, si Dios quiere, en 3, 5 años, 10 años, ser un artista reconocido. Pues yo afortunadamente llevo ya en esto 27 años y he logrado formar ya mi reconocimiento artístico. Ahorita pues estoy dictando clases, tengo unos alumnos, quiero que no se acabe la escuela del primitivismo, porque acá la región es muy rica en eso, la reconocen en todo Colombia, es por eso. Mi nombre es Roque Julio Tangua Ramírez, nacido el 6 de enero de 1960 en la ciudad de San Gil. Estudié en el colegio Guarentá, San José de Guarentá, hice mi primaria y mi secundaria en el colegio. Cuando estudiaba en 11, el Ministerio de Educación formó una clase que llamaba Arte y la dictaba el cura Álvarez, que en paz descanse. Él tuvo la visión artística conmigo. En 40 compañeros que habíamos en el colegio, él me pidió una tarea que era entrevistar al maestro Luis Roncancio. En ese momento no sabía quién era él, y después que averigüé, pues terminó siendo mi maestro y un gran amigo, y fue quien me metió en el mundo del arte. Una escuela que dejó el maestro Roncancio en el primitivismo. Él, pues el primitivismo ya siempre ha existido, ¿no? Pero él consiguió formar un estilo de él muy propio, con un paisaje santandereano, con un colorido muy mágico de muchos amarillos. Y él poco a poco empezó a enseñarme su estilo, empezó a enseñarme su técnica, y así hicimos una amistad de 3 años y medio. Donde él día a día comenzó a formarme a mí como artista.
bueno, gracias a Dios, pues le tomamos la obra del maestro Roncancio, su escuela y todo, con mucho profesionalismo, y seguimos trabajando desde, ya llevamos prácticamente 30 años en el arte. Después de que murió el maestro Roncancio, nosotros con mis dos hermanos, Ángel María y con José, empezamos a trabajar en el cuento del primitivismo. Y aquí a San Gil, pues como ya es una ciudad turística, hace unos 10 años atrás empezó a llegar clientes que buscaban ya prácticamente el trabajo del maestro Roncancio, pero como él ya no existía, entonces empezaron a buscar la obra de los alumnos. Eso es uno de los problemas que nosotros tenemos en el primitivismo, que es muy preciosista y es milímetro a milímetro que vamos organizando un cuadro, una obra, y entonces duramos bastante tiempo haciendo un cuadro, de tal manera que, por ejemplo, un cuadro de 1 metro por 70, puedo tirarme un mes haciéndolo, trabajando casi 14 horas diarias. Entonces prefiero trabajar formatos pequeños de 30 por 20, 35 por 25, así, que son un poco más ligeros, digo ligeros, pues son 3 días, 4 días haciéndolo, pero entonces es más fácil para venderlos. La gente ahorita quieren hacer una colección de cuadros más pequeños que tener un cuadro grandote, entonces en un formato grande nosotros duramos demasiado tiempo y es bastante difícil, no tan difícil venderlo, pero sí hacerlo para nosotros nos representa mucho tiempo. Años que llevo pintando, me di cuenta que en realidad uno progresa es pintando, o sea, el éxito está detrás del caballete, no está en una cafetería, hable y hable, hay cosas, y exponiendo temas, nada, o sea, el éxito está es en hacer cuadros, ¿no? Hasta el punto donde uno coge una maestría que hasta uno mismo se sorprende de ver cómo hace día a día las cosas más bonitas, más agradables. Cosas que para uno son muy interesantes y para la gente son, le llama la atención como para sus colecciones privadas. Maestro Ángel María Tangua Ramírez. Mi nombre es Ángel María Tangua Ramírez. Nací acá en San Gil en el año 61. Mis estudios de primaria los hice en la Escuela Kennedy y el bachillerato en el Colegio San José de Guarentá. Pues mis inicios en lo de la pintura, pues fue también como en mi niñez, ¿no? Recuerdo que en las clases de ciencias nos ponían a hacer dibujos de cosas sobre la ciencia, y la profesora pues le gustaba mucho los dibujos que yo hacía, y entonces me pasaba el tablero pues para que yo lo hiciera para ella poder explicar las clases. Eso fue como más o menos los inicios de querer saber pintar y de la misma, pues que la profesora le decía a uno que chévere los dibujos, que como yo hacía los dibujos. Entonces eso como que fue motivación para empezar como mis inicios como pintor. Y ya en el bachillerato pues yo hacía trabajos a los otros estudiantes y otros colegios, les hacía carteleras que eran pues como trabajos escolares, pero también influenciados en lo de la pintura. En el taller del maestro Luis Roncancio, sus inicios fueron más por accidente y la necesidad de un empleo. Porque ya pues yo en Caramanga trabajaba, o sea, yo alcancé a trabajar en varias empresas y pues desafortunadamente esto, por motivos ajenos a mi manera de trabajar, pues
se acabó, empecé a poner el primer trabajo fue en una fábrica de cilindros de gas, la empresa se acabó pues por lo que empezó lo del gas natural, entonces ya los cilindros no eran como rentables, entonces la empresa se acabó y de ahí pasé a trabajar con una editorial de libros y también después hubo un recorte de personal y yo entré entre esa colada y pues me quedé sin trabajo y ya de trabajar porque ya pues tenía compromisos ya con, pues ya era casado y ya tenía un hijo. Entonces me vine hacia San Gil a hablar con el maestro Roncacho para que él me ayudara a que en ese entonces era entrar a trabajar a la electrificadora. Por motivos ajenos a mi manera de trabajar, pues se acabó. En el primer trabajo fue en una fábrica de cilindros de gas, la empresa se acabó pues por lo que empezó lo del gas natural, entonces ya los cilindros no eran como rentables, entonces la empresa se acabó y de ahí pasé a trabajar con una editorial de libros y también después hubo un recorte de personal y yo entré entre esa colada y pues me quedé sin trabajo. 17 años o sea, como artista y he tenido la oportunidad pues de exponer eso en varias ciudades de Colombia. Pues aquí a nivel regional pues se ha expuesto casi prácticamente en todos los municipios de lo que es la región guarentina. Y a nivel nacional pues he expuesto en Bucaramanga, en Bogotá, en Cali, en Medellín. Y a nivel internacional la obra mía ha estado en Venezuela, en Argentina y en Chile. Cuenta el maestro Ángel María Tangua Ramírez. La evolución es el estudio que uno ha tenido de leer, de mirar, y de tratar pues de buscar como su identidad en su trabajo, que eso es lo que busca pues todo artista, ¿no? Que le vean, que vean la obra y digan, ah, esta obra es del maestro tal o el, lo, sí, o sea, es todo artista siempre busca como su identidad en su obra, entonces eso es lo que se ha tratado de hacer y se ha logrado, o sea, ya prácticamente también la obra mía, a pesar de que tengo la influencia del maestro Roncacio y tengo otros dos hermanos que también son primitivistas, siempre la diferencia se ve, o sea, ya hay como una identidad en mi trabajo también. Y hasta la fecha sigue pintando con excelentes resultados, gracias a Dios.